Saludos cordiales a toda la comunidad académica de parte de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática y de la unidad de posgrado. Soy el doctor Cayo León Fernández, director de esta unidad de posgrado. En esta ocasión voy a tener la oportunidad de compartir información acerca de nuestros programas, tanto doctorado como maestrías que tenemos en nuestra unidad posgrado. Dentro del marco de la Feria Virtual de Posgrado, promovido por la Dirección General de Estudio de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para tal efecto, voy a mostrar como agenda el programa de doctorado y las diversas maestrías. Tenemos el programa de doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática. Esta fue creada en el 2013. A la fecha tenemos ya casi 10 años de vigencia con excelentes resultados. También tenemos maestría en Gestión de la Información y del Conocimiento, maestría profesional en Gobierno de Tecnología de Información, maestría en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones, y la maestría en Ingeniería de Software. Voy a pasar a exponer las características de cada uno de estos programas. Nuestra convocatoria se denomina Admisión 2023-1, que ya está en proceso. Antes de hablar de cada uno de nuestros programas, solamente para contextualizarnos. Dada cuenta que a nivel de posgrado, pues se realizan trabajos de investigación y para ello, pues hay que crear líneas de investigación. Entonces nosotros como ingeniería de sistemas, nuestras líneas de investigación lo estamos alineando con los objetivos de desarrollo sostenible, más o menos obedeciendo a la agenda digital al 2030. Tal es así que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, los llamados ODS, ¿no? Tenemos el ODS 3, ODS 4, 5, 7, 8, 9, 16 y 17. Cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible pues están siendo referenciadas en las líneas de investigación que tenemos conformado en el posgrado. Tal es así que tenemos líneas de investigación llamado ciberseguridad, investigaciones relacionadas con todo lo que es seguridad y más las tecnologías de información, entonces se llama ciberseguridad. Tenemos bastante concentración, por ejemplo, en la computación gráfica e imágenes, todo lo que es manejo de patrones, sensores, aplicaciones de inteligencia artificial están relacionados con esta línea de investigación. Pero también hay líneas de investigación como gobierno y gestión de tecnología de información, que es la parte gestión de las tecnologías, el gobierno digital, la parte de gestión de los servicios, la parte de controles, gestión de proyectos, también están dentro de este contexto de la línea de investigación. La ingeniería de software, tenemos una maestría con ese nombre incluso. Entonces, hay una serie de investigaciones relacionadas con la ingeniería de software, especialmente pues teniendo en mente para crear productos software de altísima calidad, ¿no? Entonces, obedeciendo estándares internacionales. También líneas de investigación como Internet de las Cosas, sistemas inteligentes, computación gráfica e imágenes, procesamiento digital de señales. O sea, son líneas de investigación bastante actualizados y alineados a las tendencias de las tecnologías de información a nivel mundial. Dicho esto, voy a pasar a comentarles, iniciando con el programa del doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática. Este programa tiene una duración de 3 años, según la
ley universitaria, dividida en 6 semestres, y los cursos agrupados en cursos de profundización y cursos de investigación. Tal es así que los cursos de profundización, a pesar que en un doctorado, los doctorandos se dedican a investigar, pero necesitan los cursos complementarios que va a ayudar a mejorar los trabajos de investigación, ¿no? Como es, por ejemplo, análisis de algoritmos y estructuras de datos, tópicos de innovación disruptiva, transformación digital, tecnologías emergentes en inteligencia artificial, minería de datos e inteligencia de negocios, tópicos en gobierno y gestión de TICs, tópicos en robótica y automatización. Son cursos, pues, de actualidad y vigentes que van a servir como base para realizar trabajos de investigación y se van a aplicar en estos cursos de seminario de investigación 1, 2, 3, en curso de dirección de tesis 1, dirección de tesis 2, tesis 3, así sucesivamente, ¿no? Con la intención, pues, de generar tanto artículos científicos como las tesis de alta calidad. El egresado de nuestro doctorado, pues, van a ser profesionales que van a estar en la capacidad de realizar investigación rigurosa en una de las líneas de investigación del programa doctoral, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, como hemos visto inicialmente. Van a estar en la capacidad de formular proyectos de investigación con fines de financiamiento interno, externo, publicar artículos científicos en revistas indexadas a nivel mundial, sustentar resultados de su investigación, elaborar reportes, artículos de investigación, de divulgación, exponiendo, pues, en los diversos ámbitos, en la sociedad y con el enfoque humano. También tenemos las maestrías, la maestría en gestión de la información y del conocimiento. Esta maestría está conformado por 4 semestres según este plan de estudios. Igual tenemos cursos de profundización y tenemos cursos de investigación. Esta es una maestría también que forma profesionales bastante orientados al usuario final, es decir, los maestristas de este programa no necesariamente tienen la formación base en tecnología e información, no necesariamente tienen la formación y la experiencia en el área de sistemas como desarrollo de software, gestión de proyectos de tecnología e información, análisis de sistemas, desarrollo de sistemas, no necesariamente, sino el perfil del ingresante para esta maestría es las personas que están bastante relacionadas con la gestión del conocimiento, pero como usuario final. Llámense administradores, economistas, historiadores, bibliotecólogos, gerentes de proyectos que manipulan grandes volúmenes de información y eso, pues, convertir esta información y el conocimiento para generar más valor en el negocio, ¿no? Entonces, el egresado de esta maestría debe estar en la capacidad de promover una cultura de uso de información y del conocimiento como recursos estratégicos del capital intelectual en las organizaciones. Debe estar en la capacidad de generar modelos asociados a la cadena de valor del conocimiento en los diferentes sectores productivos, de tal forma que se creen nuevos elementos de valor para la transferencia, adaptación, difusión, uso y comercialización de la información y el conocimiento que conlleve elementos científicos, tecnológicos y de innovación. También desarrollar
investigaciones en el área de gestión de la información y del conocimiento. Entonces, este perfil, pues, es un perfil bastante, bastante orientado al usuario final. La otra maestría, ya mal llamada profesional en gobierno de tecnología de información, GTI, es una maestría que inicialmente fue concebida para cubrir ese segmento de profesionales que salían al ámbito laboral, que participaban en proyectos de tecnología de información y requerían, pues, profesionales con el perfil de la certificación, o sea, certificados en PMP, certificados en PMI, certificados en ITIL, en COVID. Entonces, no hay muchos profesionales suficientes con estas certificaciones. Entonces, esta maestría preparaba profesionales para esas certificaciones, dándole todas las competencias y las capacidades para ejercer dentro de este ámbito profesional. De modo que se ha dividido también este programa en 4 semestres, con cursos igual de profesionalización y de investigación, ¿no? Acá se incide, por ejemplo, en cursos de habilidades directivas de gestión. Todo gerente proyecto, todo profesional que participe en proyectos, especialmente de tecnología e información, pues una de las fortalezas que debe desarrollar es la gestión de las habilidades blandas, ¿no? También administración de servicios tecnológicos, otro curso importante, conocer la innovación disruptiva, transformación digital, el gobierno corporativo y responsabilidad social, arquitectura empresarial, son cursos, pues, muy importantes que están orientados a manejar, que los prepara a nuestros profesionales para participar en proyectos de tecnología e información, incluyendo estos cursos de gestión de proyectos, ¿no? Por un lado, y por otro lado, los cursos de investigación, pues, que es la metodología de investigación, dirección de tesis 1, dirección de tesis 2, dirección de tesis 3, complementado con otros cursos también de investigación. El perfil de nuestro egresado, pues, debe estar en la capacidad de comprender y aplicar la gobernabilidad de tecnología de información como parte del gobierno corporativo, ¿no? Hoy por hoy, muchas organizaciones están abocados, por ejemplo, a implementar el plan de gobierno digital. Entonces, estos profesionales están en la capacidad de liderar ese tipo de proyectos a nivel nacional, también internacional. De esta en la capacidad de evaluar proveedores y elaborar estrategias de prueba para nuevo hardware y software. Siempre hay actualizaciones o upgrades de productos de tecnología e información. Identifica, adopta y aplica principios, métodos, modelos, estándares internacionales de calidad, tecnologías disruptivas orientadas al gobierno de tecnología e información para la transformación digital en las organizaciones. También está en la capacidad de dirigir proyectos de TI, incluidos el diseño y la implementación de nuevos sistemas y nuevos servicios de tecnología de información. La otra maestría, la tercera, es la maestría en gestión de tecnología de información y comunicaciones, ¿no? Esta maestría es de investigación, también dividida en 4 semestres. Todas nuestras maestrías tienen 72 créditos. Al igual que la maestría de gobierno, acá también, como necesitamos gestores de tecnología e información, pues hay que privilegiar el curso de habilidades directivas en gestión, ¿no? Gestión de la información y del conocimiento, arquitectura empresarial, también los cursos de dirección de tesis 1, 2 y 3. Y el perfil de este egresado, pues, debe estar en la capacidad de determinar las necesidades de tecnología e información en una empresa e implementa sistemas informáticos para contribuir con el desarrollo de la empresa. Dirige proyectos de tecnología de información desde el diseño, implementa nuevos sistemas y servicios de TI,
aplica pensamiento crítico y creativo en el desempeño profesional, soluciona problemas complejos que se presentan en las organizaciones y en la sociedad, adoptando la mejor alternativa de tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Analiza los requisitos comerciales para desarrollar soluciones para las necesidades de tecnología e información. La cuarta maestría es la maestría en ingeniería de software. Igual distribuido en 4 semestres con este conjunto de cursos. Son cursos, pues, más orientados a formar profesionales que tengan esa capacidad y competencias para desarrollar software de calidad. Entonces, dentro de la producción de software, pues nos preocupamos que nuestros profesionales pues generen productos de calidad. Entonces, el perfil del egresado de ingeniería de software debe estar en la capacidad de diseñar y desarrollar software de calidad. Para eso le dan los cursos que se muestran en este plan de estudios. Conoce y trabaja con las herramientas, las plataformas de desarrollo de software y entornos integrados de desarrollo, llamándolos IDE, con las que se trabaja actualmente en la industria. Aplica los principales estándares, técnicas, métricas y modelos durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Esto debido a que ya existen una serie de estándares, técnicas, métricas para medir el software, para evaluar software, y eso, pues, si queremos ser producto de exportación, tenemos que conocer todas estas herramientas, estándares nacionales e internacionales para ser competitivos en este mercado globalizado, ¿no? También desarrolla, gestiona, distribuye y evalúa aplicaciones web, protegiendo la integridad y confidencialidad de la información. Todos nuestros programas de maestría, como el doctorado, pues también complementariamente y fundamentalmente forman profesionales que están en la capacidad de ejercer la docencia a nivel superior. Muchos de nuestros profesionales, pues, egresados de estas maestrías, ejercen la docencia en las diversas universidades a nivel nacional, incluso internacional. Quizá dentro de este contexto, un comentario adicional es que acá tenemos una pretensión debido a que hoy por hoy, pues, necesitamos que nuestros maestristas y doctorandos, pues, no solamente se nutran con los conocimientos que se vierten en la maestría, sino el producto final es que nuestros egresados ya terminen con la tesis, o sea, con el grado académico. Entonces, dentro de la estrategia de desarrollo, como verán, empiezan desde el primer ciclo con el curso de metodología de investigación, el segundo ciclo pasan a tesis 1, el tercer ciclo a tesis 2 y el cuarto ciclo tesis, dirección de tesis 3. Si en estos 4 semestres se cumple así religiosamente la meta y el objetivo de estos cursos, entonces pretendemos que al finalizar el 4 semestre, nuestros egresados o nuestros maestristas ya estarían casi con el 100% del borrador de la tesis. Ya no necesitarían tiempo adicional para trabajar en la tesis. Entonces, ese es nuestro compromiso también como unidad de posgrado, para que nuestros maestristas terminen su maestría ya con la tesis al 100%. Entonces, ese es el compromiso también de la unidad posgrado, para que nuestros estudiantes, pues, durante los 4 semestres se dediquen también al trabajo de investigación
aplicando en su investigación, tanto para publicar artículos científicos como también para la elaboración de su tesis de grado. Ya tenemos un cronograma en proceso. Inició el 2 de enero, está terminando el 28 de febrero las inscripciones. Habrá una inscripción extemporánea de 1 al 7 de marzo. Hay un examen de aptitud para los que aplican la maestría y el doctorado. Ese será el 11 de marzo. Solamente para los que aplican al doctorado hay una evaluación de su proyecto de investigación, que sería el 12 y el 13 de marzo. Hay un proceso de evaluación de expedientes el 14 de marzo. Solamente para los que aplican a la maestría habrá una entrevista personal el 15 y el 6 de marzo. Y el 20 de marzo estaríamos publicando el resultado de los que han sido admitidos a los programas de maestría y doctorado. De tal modo que del 27 al 31 de marzo es el proceso de matrícula y estaríamos iniciando nuestras clases el 13 de abril. Apuntamos que el desarrollo de estas clases sea en la modalidad semipresencial, apuntando a un 30% presencial y un 70% virtual. Hay requisitos para aplicar a nuestros programas. Resumen de la hoja de vida, documentado y ordenado de acuerdo a los rubros de un formato que se les proporciona. La constancia de inscripción en línea del grado de antecesor emitido por SUNEO. Es decir, si postulo para maestría, mi grado antecesor sería mi bachiller. Si postulo para el doctorado, tengo que acreditar que mi grado de magíster esté registrado en SUNEDO. 3, la copia simple de documento de identidad, DNI o carnet de extranjería. 4, recibo de pago por derecho de inscripción. Puede ser en el banco de crédito o en Banco Nación. Y para los que aplican al doctorado, la sustentación de su proyecto de investigación. Ofrecemos vacantes. Para la maestría en gestión de tecnología, información y comunicaciones, 40 vacantes. Para la maestría en ingeniería de software, 35. La maestría en gestión de la información y conocimiento, 35 vacantes. Para la maestría en gobierno de tecnología e información, 40. Y para el doctorado, 20 vacantes. Esto es más o menos el concepto por derecho de inscripción. Tanto en BCP como en Banco de Nación, ¿no? En BCP hay una cuenta corriente que aparece acá, 191-021-57-72014. Como que hay dos, para la maestría, como que hay dos tipos de pago, ¿no? De 350 y 450. Pagan 350 los que son bachilleres de San Marcos, profesional administrativo de San Marcos, personal docentes de universidades nacionales y docentes de magisterio nacional. Ellos pagan 350. Si no son estos, estarían pagando 450, ¿no? O sea, los otros postulantes. Para el doctorado, igual si son de San Marcos, personal administrativo o docente del magisterio, 400. Y si no, 500. Igual en Banco Nación. En Banco Nación, cuando van al banco, hay un código de transacción y más el código que le corresponde al programa que está postulando, ¿no? Entonces, ahí en la ficha se llena el código más la transacción más el código. Si es de San Marcos, si es bachiller de San Marcos, por ejemplo, para la maestría. Si es bachiller de San Marcos y es personal administrativo de San Marcos, o es docente de universidades nacionales, o es del Magisterio Nacional, llenaría la transacción 9650 más el código 9700, ¿no? Entonces, es así como estaría llenando el formato en Banco de Nación. También se puede hacer los pagos por Pagalo.p para los que aplican
por el Banco de la Nación. Hay algunos beneficios por ser ya miembro de nuestra comunidad del posgrado. Si es docente de San Marcos o trabajador administrativo de San Marcos, existe una resolución rectoral, la 03358-R-09, que otorga hasta un 50% de descuento en el pago de los derechos de matrícula y enseñanza. Y si es bachiller o maestría de San Marcos, o sea, es magíster o bachiller de San Marcos, también se puede ser acreedor a un descuento de hasta el 20% en el pago de derechos de matrícula y enseñanza. Este es el cronograma de pagos propuesto, ¿no? Se paga por cada ciclo, ¿no? Por ejemplo, en la maestría. El costo de la maestría es 18.574. Y el pago y el costo del doctorado es de 33.722. Entonces, en el caso de la maestría, este 18.000 se puede dividir en 4 semestres. De tal modo que en el primer semestre paga matrícula 258 más 52 y el derecho a perfeccionamiento 2.133. Y al finalizar ya el segundo mes, o sea, al iniciar el tercer mes, pagaría otro 2.133. Entonces, el pago por ciclo estaría dividido en 2 grandes pagos, ¿no? Igual en el doctorado también dividir en 6 ciclos, en 6 semestres, por cada semestre en 2 grandes bloques, al matricularse y al finalizar el segundo mes de cada clase. Para acceder a la maestría o doctorado se pasa por un proceso de evaluación que consiste en el examen de aptitud, tanto para doctorado como maestristas. Se considera en el examen de aptitud conocimientos generales, ¿no? Preguntas de cultura general que están relacionados con el, en este caso, con nuestros programas de interés, ¿no? De tecnología e información, ingeniería de sistemas, gestión de conocimiento, sistemas, tecnología e información, proyectos de TI, cosas como eso. Y la otra parte es la evaluación del currículum vitae. Esto sí, tanto para los de la maestría como para el doctorado. La evaluación del currículum vitae consiste en evaluar ciertos rubros en base a ciertos criterios. Por ejemplo, se pondera los cursos de perfeccionamiento y o capacitación. Se pondera la participación en eventos. También se pondera el conocimiento de idiomas, publicaciones en artículos y también la experiencia profesional. Da cuenta que para el posgrado es muy importante la experiencia profesional. La tercera parte de la evaluación, para los que aplican para la maestría, pasan por una entrevista personal. Y para los que aplican para el doctorado, pasan por la sustentación de su proyecto de investigación. Bueno, para mantenernos conectados y para mayor información, podrían escribirnos a este correo admision.upg.fisi@unms.edu.p. También a través de las redes sociales como Facebook, tenemos el teléfono 987-945-397 y el Facebook admision.upgfisi.sanmarcos y el Instagram admision.upgfisi.unmsm. Ese es todo en cuanto quería compartir con ustedes y desde ya, pues, sean bienvenidos a nuestra unidad posgrado. Y gustosamente les atenderemos y esperamos contar con su participación. Muchas gracias.